Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Un mate de tres generaciones. En el marco del Congreso Internacional de Cooperativismo, compartimos la experiencia de la cooperativa que fabrica la yerba Playadito con más de 90 años de historia. Jujuy Agropecuario. La provincia norteña se caracteriza por ser una fuerte productora de tabaco y caña de azúcar, además de afianzarse en el cultivo frutihortícola de cítricos y la ganadería. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La verdad que muy orgulloso de lo que ha pasado estos días acá en la Cancillería, donde mostramos cómo venimos trabajando con los certificados fitosanitarios electrónicos, los e-fito, a todos los países de la región y a varios países también del sudeste asiático, justamente para mejorar el comercio de nuestros productos de una manera digital, fácil, transparente, simple, barata y confiable para todos los consumidores. Hay algo que para destacar, que es la armonización que todos los países que intercambian productos han llegado a través de esta herramienta. Comenzar con las noticias de esta mañana de lunes. La provincia de Jujuy se caracteriza por ser una fuerte productora de tabaco y caña de azúcar. También se afianzan allí el cultivo frutihortícola y dentro de esto se busca aumentar la producción de cítricos a la vez que hay una incipiente actividad de plantación de vid. Por otra parte, la ganadería es otro aspecto productivo del desarrollo agropecuario de la provincia. Jujuy, como todos saben, es una fuerte productora de tabaco y de caña de azúcar. Bueno, tenemos la empresa Ledesma en nuestra provincia, ¿sí? Y los ingenios. Y después tenemos mucho frutihortícola, ¿sí? Y dentro de eso, por supuesto, el cítrico, que tenemos una buena producción, pero que también la idea del ministro, del gobernador, es empezar a desarrollar más esta actividad. Porque bueno, creemos que genera numerosos puestos de trabajo y que tenemos las condiciones climáticas para realizarlo. Tenemos también un inicio de producción de vid en el norte y en los valles, así que Jujuy en ese sentido tiene mucho potencial, pero básicamente esas son las actividades. También trabajamos con todas las plagas de los cítricos también y estamos empezando a trabajar con SENASA, también agradecerles la incorporación al plan de prevención de la babesia botrana, porque estamos teniendo producción de vid en el norte, en Maimará, en Tilcara, y queremos por supuesto anticiparnos a cualquier situación que tiene mucha experiencia en Mendoza y en Cafayate. Con respecto a la ganadería, tenemos desde el Ministerio de Producción un trabajo muy fuerte, lo que es el tema de la carne de llama, ¿sí? Ayudando, digamos, a realizar las salas de faena, porque creemos que tenemos que controlar la trazabilidad, digamos, de este producto y controlando la inocuidad también de estos productos que también se venían realizando en el norte y sin una estructura, sin cumplir las formalidades. Por eso el financiamiento también del Estado está para construir estos mataderos regionales, digamos, dentro de la provincia, para poder garantizar la inocuidad de este producto. Así que en ese sentido estamos trabajando fuerte también. Tenemos técnicos y brigadas de control que salen a campo todos los días a asesorar al productor, porque como les decía, creemos que la relación con el productor es fundamental. No es que trabajamos separado, sino que tratamos de concientizar al productor de su responsabilidad y por supuesto llevar adelante la coordinación. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 8.661 bovinos. El valor índice de novillo para arrendamiento es de 45 pesos con 226 milésimas. Novillos de consumo de 42 a 50 pesos el kilo, pesados de 41 a 47,50, regulares de 41 a 42,50, overos negros de 32 a 45 pesos el kilo.
En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 37 a 52 pesos el kilo, vaquillones de 29 a 49, terneros de 35 a 52 pesos con 70 centavos el kilo, vacas buenas de 28 a 46 pesos con 70 centavos el kilo, vacas conserva buena de 28 a 34 y toros buenos de 31 a 45 pesos el kilo. Las retenciones a las exportaciones no estuvieron ausentes en la tercera edición de la Jornada Nacional del Agro. Allí David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, nos brinda un análisis sobre este tema. ¿Cómo se perciben los anuncios que hace el presidente en el marco de esta jornada donde todos esperaban que se hablara del tema de retención? Bueno, creo que la principal percepción de mucha gente reacciona al campo tiene dos caras de una moneda. Por un lado, se entiende que los derechos de exportación, las retenciones, no son un impuesto que genere los incentivos correctos, porque es un impuesto que desincentiva dos cosas. Por un lado, la exportación, donde entendemos que la Argentina también tiene un problema de dólares, y a los dólares los producimos y los exportamos y los generamos genuinamente o hay que pedirlos prestados. Entonces es una primera consideración de lo que son los derechos de exportación. El segundo incentivo negativo es mirando la agricultura, que genera un incentivo negativo a la rotación de los cultivos, ya que le pega en términos relativos más a maíz y trigo que lo que le pega soja. Entonces, en este sentido, donde por la sustentabilidad de los suelos necesitas una mejor rotación con cereales, le pega negativamente por el lado de la rotación. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que creo que muchos integrantes del sector agropecuario entendieron que también es un momento de crisis, donde hay sectores, sobre todo sociales, mucho más necesitados que el campo, entonces donde estas medidas, que si bien son muy criticables por esto, por el pasado, por las promesas que había hecho el presidente, se aceptan o se asimilan de una manera distinta, dada la situación de crisis del país. Yo creo que algo importante es el hecho de que se aclare que van a ser transitorias, y por otro lado esto de la suma fija, que en el sentido de que continúe el proceso devaluatorio a lo largo del tiempo, probablemente no estas semanas, esperemos, pero hace que el efecto final se vaya diluyendo. Si estamos pensando que el dólar de alguna manera va a ir acompañando la inflación de alguna manera, ese efecto de los 4 pesos se va a ir diluyendo en el tiempo, donde va a dejar de significar un peso tan importante en el próximo año o el siguiente. Planteaba el otro día la diputada Lisa Carrió que al ser un monto en pesos, no en dólares, lo que se cobra, respecto a lo que nos comentaba recién, y que se aplique a toda la cadena de exportación, ¿se diferencia de alguna retención que se hizo en algún otro momento? Como la idea se entiende que es tapar el agujero fiscal de este próximo año, tiene sentido que sea un impuesto que se pueda ir diluyendo para evitar de que sea permanente. Por otro lado, bueno, se puede discutir si es bueno o no es bueno que le pegue a todos por igual, porque uno habla de los productos industriales, de las economías regionales que ya venían complicadas, de la leche. Entonces, es complicado defenderlo en términos económicos, por ahí que sea para todos por igual, pero por supuesto que como sector al que se le vuelven a poner algo que se le había sacado, se entiende de que bueno, es menos inequitativo si por lo menos es para todos. Entonces, también, como todo, hay siempre dos verdades, una del punto de vista económico y otra de la percepción como sector productivo y sector social. Como sector, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje se va a ver afectado por este derecho a las exportaciones. Sí, porque el campo, las cadenas agroalimentarias explican 6 de cada 10 dólares que se exportan en el país. O sea, algo más del 60% de las exportaciones de Argentina de bienes vienen de las cadenas agroalimentarias. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 39 pesos con 20 centavos y para la venta en 40 pesos con 40 centavos. El euro para la compra cerró en 47 pesos con 30 centavos y para la venta en 48 pesos con 70 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 0,51%, 0,99%, 0,21% y 1,20% respectivamente, en tanto que Nasdaq fue la única con un cierre negativo de 0,21%.
Continuamos con las noticias en esta mañana y en el Congreso Internacional de Cooperativismo que se realizó durante la semana pasada. Participaron dos experiencias muy diferentes en términos de trayectoria. Uno de los ejemplos fue la cooperativa que fabrica Playadito, que tiene más de 90 años de historia y ya atravesó tres generaciones. En el próximo panel se va a presentar la cooperativa Liebig como un caso de éxito. ¿Por qué Liebig es un caso de éxito? La yerba mate es un producto muy fuerte y con mucho espacio para seguir creciendo a nivel nacional, ¿no es cierto? El resultado que tiene hoy Playadito, conocida afortunadamente por mucha gente y aceptada, es la trayectoria que dejaron como legado nuestros abuelos en el año 1926 y que a lo largo de esos 92 años fuimos construyendo con mucho compromiso lo que hoy es yerba mate Playadito. Hoy tenemos una cobertura nacional y seguimos con proyectos, creo que honrando esa fuerte piedra basal que han dejado los fundadores, nuestros abuelos. Planteaba el presidente de Coninagro, Carlos Gianisotto, la importancia de establecer un fondo de reserva para economías regionales. ¿Eso podría significar un empuje para el trabajo, por ejemplo, de la yerba mate? Sí, por supuesto, para todos los que estamos bajo la forma de cooperativa, fundamentalmente entendiendo que la cooperativa es un concepto filosófico, un concepto de vida, más que una forma jurídica. Yo creo que eso, todos los emprendimientos comunes nos van a favorecer, siempre y cuando haya una convicción de que las cooperativas son cooperativas realmente. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Marcos Gutiérrez de Villa Carlos Paz y también para Luciana Gauna de Mar del Plata. Un beso grande para ellos dos que nos acompañan en esta mañana. Seguimos nosotros con las noticias y en el marco del 10º Congreso Nacional de Agroinformática se realizó un panel donde se debatió la participación de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cómo es organizar un panel de género dentro de un congreso de informática agropecuaria? Bueno, es todo un desafío, pero al mismo tiempo una alegría, porque desde la Organización General de las JAIO se abrieron a la idea y nos dieron este espacio y la posibilidad de generar un lugar donde podamos discutir y debatir entre todos sobre cuál es el rol actual de las mujeres en esta área, en agropecuaria, pero también en informática y en ciencias, y qué se puede hacer al respecto también. Bueno, cuando hablamos de género, muchas veces los reclamos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y, bueno, esta clase de análisis, muchas veces se ligan a otras temáticas. La tecnología, el STEM, la ciencia, es quizás una de las temáticas nuevas, por así decirlo, donde las estadísticas reflejan que hay una cantidad mucho menor de mujeres, tanto en las carreras científicas, de tecnología, de ingeniería, de matemática, como también en el trabajo. Se revela que hay solo un 30% de mujeres frente a un 70% de hombres. Y un poco lo que en este panel vamos a ver son mujeres que tratan proyectos de desarrollo y de investigación donde problematizan esta diferencia y cómo se puede solucionar. Hablamos de grupos de cientos y cientos de mujeres alrededor del mundo, de todos los países, que se contactan justamente porque comparten quizás una forma de programar o algún tipo de temática de la tecnología y de la ciencia que comparten. Y de esta manera tratan, a partir de diferentes proyectos, de impulsar la entrada, una mayor entrada de mujeres a estos ámbitos. Para dar una visión global de cómo está la mujer en tecnología, bueno, en tecnología, en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería, informática, bueno, informática en general. Y mi aportación es para dar una visión un poco externa y desde el punto de vista de comunidad también, y una visión un poco más global, no tanto de Latinoamérica, que es obviamente lo que se va a centrar,
pero sí que es verdad para saber cómo está un poco el tema en comunidades y en el resto del mundo. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy, 11 grados 5 décimas, Salta 8, Tucumán 18, Catamarca 13, Santiago del Estero 9, 6. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 16 grados 7 décimas, Resistencia 14, Posadas 17, Corrientes 15, 8. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 10 grados 6 décimas, San Juan 10, 4, San Luis 12, 7, Mendoza 14. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 9 grados 6 décimas, Santa Fe 12, 5, Paraná 14. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 14 grados 5 décimas, Santa Rosa 12.5. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 14 grados 2 décimas, Viedma 15, Rawson 13. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 3 grados 4 décimas, Ushuaia 2.2, Puerto Argentino 6. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Buscando un programa que realmente te interese, te invitamos a conocer Interés Mutuo. Un programa donde vas a encontrar notas en vivo, notas en exteriores, sondeo de opiniones y mucha, pero mucha información. Acordate, Interés Mutuo, todas las semanas en este, tu canal. Para construir un espacio, un lugar donde todos somos parte. Hablábamos hoy, antes de ir a la pausa, de la cooperativa de Playadito, y ahora hablamos de otra muy diferente, Acabío, que es una cooperativa de segundo grado formada por la Asociación de Cooperativas y 62 cooperativas asociadas para producir bioetanol de maíz. Anualmente esta planta es capaz de procesar y agregar valor a 380 mil toneladas de maíz. Acabío es una cooperativa de segundo grado. 62 cooperativas, más la Asociación de Cooperativas Argentinas, se unieron en 2011 y formaron Acabío, una industria dedicada a la producción de etanol biocombustible y coproductos. ¿Cómo es el funcionamiento y cuánta es la producción que tiene anualmente hoy Acabío? Bueno, Acabío hoy supera los 170.000 metros cúbicos de etanol y produce en coproductos de DGS más de 60.000 toneladas y Burlando, que es su homónimo húmedo, más de 180.000 toneladas. Produce 30.000 toneladas anuales de aceite y alrededor de unas 28.000 toneladas de dióxido de carbono en sociedad con una empresa local que se llama Gas Carbónico Chantore. La inversión inicial de las cooperativas fueron de 40 millones de dólares y se consiguió financiamiento para llegar a la inversión total, que en la primera etapa fueron 132 millones de dólares. Esos 40 millones de dólares que fueron aportados de la cooperativa en el ejercicio pasado, en junio del 17, ya fueron de vuelta. Después, con los excedentes de la planta, se siguió invirtiendo. Al día de hoy se llevan invertidos 155 millones de dólares para ampliar la planta, que era de una planta de 145 mil metros cúbicos, a los 170 mil. Y actualmente se plantea para el próximo año invertir entre 25 y 30 millones de dólares adicionales para hacer una nueva ampliación de capacidad de la planta. Fácil entender con todos estos datos, entonces, porque es un caso de éxito. ¿Qué es lo que presentaron en el panel ustedes hoy? Bueno, justamente presentamos cómo, digamos, 62 cooperativas más ACA pueden hacer frente en un modelo asociativo nuevo, una cooperativa de segundo grado, a una industria de gran escala. La industria, digamos, hoy Acabío es la planta de etanol de maíz, etanol de cereales, más grande de la Argentina. Y con la ampliación va a ser mucho más. Y bueno,
tenemos expectativas que el gobierno pueda aumentar ampliaciones de corte o nuevos usos para seguir aumentando la planta en aras de conseguir productividad y escala para poder finalmente competir con el mundo y, ¿por qué no?, algún día también exportar alcohol. Hoy toda la demanda de alcohol está dedicada al corte de nafta. Hoy no hay un excedente exportable importante. Por eso hace falta nuevas inversiones. Bueno, en este contexto de nuevas inversiones hace falta nuevas reglas de juego. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el caso más cercano, Brasil. Brasil lleva una industria en la cual hace más de 40 años que está siendo desarrollada, muchas veces promovida. Nosotros, en el caso de Acabior, no cumplimos 5 años todavía. Y creemos que no más allá de un año, 2 años más, vamos a estar en condiciones de, en algún momento, poder exportar a algunos países limítrofes. Las condiciones las tenemos que discutir con el gobierno. Digamos, sin política de Estado de largo plazo es muy difícil enfrentar este tipo de inversiones. Al ser movimiento cooperativos, nosotros reinvertimos el 100% de nuestros excedentes. Lo que sabemos hacer es alcohol y lo tratamos de hacer la forma más eficiente posible. Si el gobierno y el contexto nos acompañan, vamos a poder competir en el mundo. Insisto, esto no se puede hacer solo. Necesitan políticas de largo plazo y un acompañamiento. Todo el mundo lo hace de esta forma. Creo que encontramos diálogo en el gobierno, lo que tenemos que lograr adicionalmente es consenso, además del diálogo. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 9.700 pesos la tonelada, maíz 5.200, trigo 8.000, girasol 10.600, sorgo 4.900 pesos la tonelada. En los valores de pizarra, para la soja en el puerto de Rosario, 9.720 pesos la tonelada, en Quiquén 9.488. Maíz en Rosario, 5.290 pesos la tonelada, en Quiquén 5.100. Trigo en Rosario, 7.920 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 7.870. Girasol en Rosario, 10.500 pesos la tonelada, y sorgo en el mismo puerto, 4.900 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron el viernes con bajas generalizadas en el mercado de Chicago por expectativas de cosecha récord en Estados Unidos para este año. También hay incertidumbre sobre un posible acuerdo entre el gobierno de Trump y el de China para poner fin a la guerra comercial. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en noviembre de 2018 finalizó la operatoria en 263 dólares la tonelada, con una baja mínima de un dólar. En el caso del maíz, los precios concluyeron la rueda con leves alzas en el mercado internacional a partir de la firmeza observada en el trigo y expectativas de una cosecha récord en el país del norte, a lo que se sumaron compras técnicas de los operadores. En Buenos Aires, el contrato de diciembre de 2018 ajustó en 146 dólares con 50 centavos la tonelada, con una retracción de 4 dólares y medio. Por último, el trigo recuperó valor luego de haber alcanzado los niveles más bajos en 2 meses por compras técnicas y cobertura de posiciones vendidas antes del fin de semana. Además, el mercado exportador del cereal se mantiene activo con compras de Túnez, Egipto y Argelia por casi 1 millón de toneladas. En el mercado porteño, la posición septiembre de 2018 cerró en 220 dólares con 50 centavos la tonelada, con un alza de un dólar y medio. El SENASA lidera en Latinoamérica la implementación de la certificación fitosanitaria electrónica y encabezó un taller regional que tuvo lugar en el Palacio San Martín de Buenos Aires con la participación de varios países pares de la región. La verdad que muy orgulloso de lo que pasó estos días acá en la Cancillería, donde mostramos cómo venimos trabajando con los certificados fitosanitarios electrónicos, los e-fito, a todos los países de la región y a varios países también del sudeste asiático, justamente para mejorar el comercio de nuestros productos de una manera digital, fácil, transparente, simple, barata y confiable para todos los consumidores. Hay algo para destacar, que es la armonización que todos los países que intercambian productos han llegado a través de esta herramienta. Claramente, de las tres hermanas, la OIE, la CODEX y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, esta última es la que ha logrado unificar el documento y avanzar con la unificación justamente de las tablas y de los productos
y de las medidas y de todos los campos que tiene un certificado para que pueda intercambiarse de esta manera. Eso todo bajo el paraguas de la CIPF logramos facilitar justamente el comercio. Es un puntapié inicial para coordinar las acciones, para poder cooperar entre los países, los que estamos más avanzados, los que están un poco menos, pero la visión hacia dónde vamos es compartida, eso es lo importante. El proyecto del IFITO que estamos tratando en esta semana, lo hemos tratado, es muy importante para mi país porque nos permite ser más eficientes en el intercambio de documentos oficiales con otros destinos. Eso también nos hace eficientes en la optimización de los recursos de nuestro país. Entonces, y también conlleva a la eficiencia del comercio, que es a lo que apuntamos, que los exportadores y los importadores tengan más beneficios al nosotros establecer estos mecanismos de intercambios electrónicos. Bueno, fantástico. Nuestro propósito es que los trabajos de certificación electrónica que vemos haciendo junto con Argentina, con SENASA, hoy día se va a replicar a todo probablemente Latinoamérica o en el futuro cercano. Creo que ha sido muy beneficioso para los objetivos del desarrollo de esta nueva tecnología que estamos convencidos, o a lo menos como experiencia propia, de que trae beneficios a nuestros países en la exportación y en la importación, en el comercio, de lo cual tanto dependemos como países sudamericanos. El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverri, acompañó la realización de la Expo Rural de Gualeguaychú en Entre Ríos. La exposición de la Sociedad Rural de Gualeguaychú es una de las más importantes de la provincia, haciendo que esta provincia tiene muy buenas exposiciones. Venir acá a tomar contacto con los productores, con los expositores, es muy necesario para estar juntos, para estar cerca, para poder ver de primera mano cuáles son las vivencias que tienen tanto expositores como productores. Veíamos con agrado, nos decían las autoridades, que es una exposición récord en lo que a stand comerciales se refiere e inscripción de animales, así que bueno, eso es todo una señal que en el interior se esté moviendo la economía, que la gente, el comercio, que la producción siga funcionando, genere empleo, genere riquezas para los lugares donde están establecidos. Que haya venido hoy el secretario y comprovinciano Luis Miguel Echeverri, bueno, el gobierno nacional presente, acompañando a los productores, acompañando a los expositores. Cumplimos 125 años en forma ininterrumpida de lo que es la ganadera. Es una de las rurales, te diría, del país más antigua, después de Palermo, y bueno, de la provincia la más antigua. El comerciante ha apostado a venir a acompañarnos, y nosotros desde ya primero le agradecemos que estén, y por segundo, bueno, nos deja más responsabilidad para el otro año, para que la gente se vaya conforme de que pudo mostrar lo que hace o de lo que vive, y bueno, y que la gente, no, la idea es que nos venga, nos acompañe, y que sea una fiesta del campo con la ciudad. Llegamos al final de este Pampero. Mañana 7:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.
impresión, ya me voy a tener que quedar acá. Ah, qué fresquito que entra. En penumbras. ¿Rojito lo agarraste? ¿No lo agarraste? No, no, lo tengo acá en el. Recién me lo mando para. Sí, sí, ahora la agarro. ¿Cree que debe ser? No, no, pero ahí le dije a Ariel que me la traiga porque está todo hablado. Aparte. Será lo que Dios quiera.